Hoy en 144, la escala más odiada, vamos a hacer un review del MSM07S Sugok versión Char de la línea RG Real Grade. Este kit tiene un par de características especiales. En primera, es uno de los pocos kits de antagonistas que hay en la línea de RG, y en segunda, es un clásico kit rojo de Char, lo cual no solo lo hace tres veces más rápido, sino tres veces más importante. El kit en sí es bastante agradable. Es un poco difícil de armar, ya que las partes de los brazos y de las piernas se tienen que abrir por separado, como en todos los kits acuáticos, pero de fuera de eso es bastante sencillo. El kit incluye 8 runners, su instructivo, un instructivo clásico de RG. El modelo no llega a tener el nivel de detalle de un buen MG, pero tiene mucho mejor detalle que cualquier HG de su nivel. Tiene un esqueleto interno, el cual sirve para estarle poniendo encima la armadura. Y tiene unos cuantos gimmicks interesantes. El primero de ellos es el que se abre la cabina. A diferencia de los MGs, no puedes meter a nadie ahí en la cabina porque no viene ninguna representación en miniatura del piloto sentado. Tiene el monoojo movible y unas piezas transparentes para la parte del ojo. También tiene partes diferentes en cada uno de los misiles de la cabeza. Y como último detalle, las partes que serían de las piernas, de las turbinas de las piernas y del jetpack, son completamente móviles. Una de las partes negativas es que incluye stickers azules. De las stickers como buenas, no incluye decals de agua. Y estas stickers, desde mi punto de vista, son bastante corrientes y bastante difíciles de poner. En la cuestión del armado, en las manos, puede armarse con la versión de 4 dedos, o trae piezas para armarlo en la versión de 3 dedos, como está aquí. Finalmente, el punto más interesante de este modelo, y que lo hace sobresaltar sin duda sobre los demás, es que no solo es uno de esos modelos que fácilmente se pueden parar, sino que por su estructura es un modelo que tiene muchísima movilidad. De hecho, estoy casi seguro que es uno de los modelos con más movilidad de todos los Gunplas. Puede abrirse, subirse una pierna, agacharse, subirse completamente el otro, y con un poco de cuidado se puede parar completamente en una pierna. Vamos a intentarlo, logrando hacer posiciones bastante, bastante raras que no encontrarías ni siquiera con base en ningún otro Gunpla. Bueno, este fue el review para Gundam México de 144, la escala más odiada.